next section with looking at Moses and the pictures that he introduces for us. Remember all the covenants that we've already looked at. Vamos a hablar entonces, a comenzar esta sección hablando de Moisés y todos los cuadros que nos muestra. Recuerden que todos los pactos que hemos visto hasta el momento with Adam, Noah, Abraham, and David, con Adán, Noé, Adam, Noé, Abraham y David, they all teach us something about the identity of the Messiah. Recuerden que todos ellos, estos cuatro pactos que mencionamos, enseñan acerca de la identidad del Mesías. Moses is going to teach us something about the work of the Messiah. Moisés nos va a enseñar entonces acerca de la obra del Mesías. And he's going to do it through many different pictures. Y lo va a hacer a través de varios cuadros diferentes. We can refer to these as illustrations. Lo podemos mirar como ilustraciones. Types. Como tipos. Shadows. Como sombras. Or symbols. O símbolos. And we want to also remember what we've already considered when we referred to Moses. Y también queremos recordar aquello que consideramos cuando hablamos de Moisés. And that is the Mosaic covenant is part of the covenant of grace. Y es que el pacto mosaico es parte del pacto de gracia. Even though the emphasis is on law. Aunque el énfasis es en la ley. But it's given in the context of everything that came before it. Pero es dado en el contexto de todo lo que viene antes que él. So again, it would be unheard of. Así que no será escuchado de esto. For Moses to teach Israel. Que Moisés le enseñe a Israel. About Genesis 3:15. Acerca de Génesis 3:15. Noah. De Noé. And Abraham. Y Abraham. All about grace. Todo lo que es acerca de la gracia. All about faith. Todo acerca de la fe. And then immediately tell them it's now all about works. Y que inmediatamente le empieza a enseñar, ahora todo es, se trata es de las obras. That would be unheard of. De esto no lo vamos a escuchar. So whatever Moses is saying must be interpreted in the context of progressive revelation. Así que cualquier cosa que diga Moisés debe ser interpretado en el contexto de la revelación progresiva. And the gracious purpose of the law. Y el propósito de gracia de la ley is that it drives us to Jesus Christ. Es que ella nos guía a Jesucristo. So it's the kindness of God. Así que es la bondad de Dios. To expose our sin. Exponer nuestro pecado. To show us our need of Christ. Para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. This is called the gospel, the good news. A esto se le llama el evangelio, las buenas nuevas. You can never truly enjoy good news. Ustedes nunca disfrutarán verdaderamente las buenas nuevas. Of the kind that the gospel is. Del tipo de lo que el evangelio es. Without first understanding the bad news. Sin antes entender las malas noticias. Do you not see that even when you may evangelize others? Ustedes no ven que aun cuando ustedes evangelizan a otros. If they don't see their need for Christ, si ellos no ven su necesidad de Cristo, it doesn't come across as really good news to them. Entonces parece que no es una buena noticia para ellos. They don't think they need Christ. Porque ellos no piensan que necesitan a Cristo. They're not bothered by their sin. Ellos no están siendo molestados por su pecado. So the gospel of Jesus Christ is good news. Así que el evangelio de Jesucristo es buenas nuevas. When we see how much we need him. Cuando nosotros vemos cuánto le necesitamos. And Moses highlights our need for Christ. Y Moisés resalta nuestra necesidad de Cristo. By all of these regulations, por medio de todas estas regulaciones, it shows us that we cannot perfectly obey God. Nos muestra de que nosotros no podemos perfectamente obedecer a Dios. But you see the gracious element of the Mosaic covenant. Pero ustedes pueden ver el elemento de gracia del pacto mosaico. In the sacrificial system. En el sistema sacrificial. Because God is communicating to the people. Porque Dios a través de esto está comunicándole a su pueblo. I will provide a sacrifice. Yo proveeré un sacrificio. And the ultimate hope of Israel. Y la máxima esperanza de Israel.
was never in bulls and goats. No era puesta en los toros y en las cabras, but in the hope that there would be a future sacrifice, sino en la esperanza de que habría un sacrificio futuro that would be once and for all. Que sería de una vez y para siempre. The very nature of the repetition of sacrifices. La misma naturaleza de esta repetición de los sacrificios would have taught the Israelites, le habría enseñado a los israelitas, that our hope is not in them, que nuestra esperanza no está en ellos, but in what they picture, sino hacia donde ellos apuntan. So the Mosaic covenant gives us many pictures. Así que el pacto mosaico nos da muchos cuadros o muchas representaciones. And all of those pictures point to the truth, y todos estos cuadros, estas representaciones, apuntan hacia la verdad. They do not equate to the truth. Y que no se igualan a la verdad. And I think we understand that even when we were, let's say we have a portrait of someone. Can you say that again? Yes. We understand that when we have a portrait of someone we love. Nosotros entendemos eso cuando tenemos una foto de alguien que amamos. I have a picture of my wife and two children on my phone. En mi teléfono tengo una foto de mi esposa y mis dos hijos. And I love that portrait. Y me encanta esa foto. It reminds me of my wife and two children. Esta foto me recuerda de mi esposa y de mis dos hijos. But I don't love the portrait. Pero yo no amo esta foto. In the same way that I love the substance of my wife. De la misma forma como yo amo la sustancia de mi esposa y de mis hijos. It would be like me going home. Sería como que yo fuera a casa. And my wife greeting me at the door. Y la esposa me esté saludando en la puerta. Giving me a big hug. Y me da un fuerte abrazo. And I say, no, 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 no. Y me dice, yo le digo, no, 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 no. I got this picture. Yo tengo esta foto. That's not going to go well for me. Eso no me va a salir bien. What the picture portrays. Lo que la foto o el cuadro muestra is always greater than the picture itself. Siempre es mayor que la foto misma, el cuadro mismo. Wherever we see Israel going wrong. Cada vez que nosotros vemos a Israel yendo en la dirección correcta, en la dirección equivocada, for example, you have the prophet Jeremiah. Por ejemplo, tenemos al profeta Jeremías. He goes to the temple and he cries out, "You are in sin." Él va al templo y él clama, "Ustedes están en pecado." And what does Israel say? ¿Y qué dice Israel? They say, "No, no, no, no." Israel dice, no, no, no. The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord of these. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. We're doing all of this. Nosotros estamos haciendo todo esto. So therefore we must be okay. Por lo tanto, nosotros debemos de estar bien con Dios. And the prophet says, no, you're just going through the motions. El profeta dice, no, ustedes están, you are going through. You're just playing religion. Ustedes lo que están haciendo simplemente es jugar a la religión. You worship God with your lips. Ustedes están adorando a Dios con sus labios. But you don't love him in your heart. Pero ustedes no lo aman en su corazón. Because their hope and assurance was in the picture. Porque su esperanza y seguridad estaba puesta en el cuadro. And Moses is going to be encouraging us. Y Moisés va a estar animándonos a nosotros. There's something beyond the picture. Que hay algo más allá de la representación. And that's what our hope is in. Y allí es donde está nuestra esperanza. So for example, por ejemplo, the animal sacrifices, which are the picture, los sacrificios de animales que corresponden a la representación, al cuadro, point to the truth of Christ's sacrifice. Apunta a la verdad del sacrificio de Cristo. In that sense, they are an illustration. En ese sentido, entonces, llegan a ser una ilustración. And a type. Y un tipo. And so, we want to see that in the Mosaic Covenant. Así que nosotros queremos ver que en el pacto mosaico, pictures, illustrations, and types, las representaciones, los cuadros, las ilustraciones y los tipos,
is God's method of revelation. Es el método de Dios de revelación. And how he is going to teach Israel. Y cómo es que él va a enseñar a Israel about the truth. Acerca de la verdad. And he does this throughout the Old Testament. Y él hace esto por medio del Antiguo Testamento. Let me give another example from Jeremiah. Quiero darles otro ejemplo de Jeremías. In chapter 19, Jeremiah goes outside the city. Allí en el capítulo 19, Jeremías sale de la ciudad. And he takes a jar and he throws it down. Y él toma una jarra y la arroja. And the breaking of the jar outside the city is a symbol. Y este quebrantamiento de la jarra fuera de la ciudad es un símbolo. What it is a symbol of is the completeness of coming judgment. Y es un símbolo de la completación de un juicio venidero. And the people that Jeremiah did that in front of. Y aquellas personas enfrente de quienes Jeremías hizo esto. Should have understood the point of the symbol. Debieron haber entendido el punto de este símbolo. Jeremiah was trying to do something more than just demonstrating. Jeremías estaba tratando de hacer algo que más que demostrar. The physics of a jar that is dropped. Lo físico de esta jarra que es arrojada. Is a jar that is shattered. Es una jarra que se destrozará. He wants them to see something more than just if you throw a jar down it breaks. Él quiere que ellos vean que es algo más que simplemente coger una jarra y arrojarla y quebrarla. That was the picture. Eso era el cuadro, la representación. The point was you better repent or else judgment's coming. El punto era es mejor que ustedes se arrepientan o sea que venga el juicio. Right, so the same thing with symbols, shadows, and types. Así que la misma cosa con los símbolos, las sombras y los tipos. They're object lessons that foreshadow or predict. Son lecciones objetivas que son sombra o predicen. Something that will actually be fulfilled. Algo que en realidad será cumplido. The fulfillment is sometimes referred to as antitype. Y al cumplimiento de estas sombras, tipos, representaciones, se le llama antitipo. We've already looked at this passage in Colossians 2. Ya miramos el pasaje de Colosenses 2. But in verse 17, pero allí en el capítulo 2, en el versículo 17, Paul is referring to holy days and feast days. Pablo se está refiriendo allí a días festivos. And he says in verse 17 that they are but a shadow of things to come. Miren lo que dice allí en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. But the body or the substance, pero el cuerpo o la sustancia, is of Christ. Es de Cristo. And so when Christ comes, así que cuando Cristo viene, the shadow is removed. Se remueve entonces la sombra. So many of the things that we see in the Mosaic Covenant. Así que muchas de las cosas que nosotros vemos allí en el pacto mosaico are these shadows or types. Son las sombras o los tipos that teaches something about the work of Jesus Christ. Que enseñan algo acerca de la obra de Jesucristo. And I think the sacrifices are obvious. Y yo pienso que los sacrificios son obvios. Because the very center of Christ's work is that he made himself a sacrifice. Porque el mismo centro de la obra de Cristo es que Él se hizo a sí mismo el sacrificio por el pecado. So what I want to do is just give you a few examples. Así que lo que quiero ahora es darle unos cuantos ejemplos. Of some of the aspects of the Mosaic Covenant. Ejemplos de algunos de los aspectos del pacto mosaico. That also teaches of Christ. Que también enseñan de Cristo. The first subject that I want to give to you. El primer tema o el primer asunto del cual quiero darles would be Aaron the high priest's garments. Sería, miren, las ropas o las vestiduras de Aarón, el gran sumo sacerdote. In Exodus 28, las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote. En Exodus 28, we read about Aaron's ephod. Allí tenemos en Éxodo 28 donde se habla del ephod de Aarón. And this is in verse 12.
Éxodo 28, versículo 12. It says, you shall put the two stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel. Dice, y pondrá las dos piedras sobre los hombros del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel. And Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulders for a memorial. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. So we're going to look first at the picture. Así que vamos a mirar primero al cuadro, a la representación. And then look at the point. Y luego vamos a mirar al punto. The picture is a garment of rich colors worn on the shoulders. Bueno, el cuadro es un atuendo que se lleva sobre ambos hombros. And the shoulders represent strength and power. Y recuerden que los hombros representan fuerza y poder. And upon the shoulders were two precious stones. Y sobre los hombros estarían dos piedras preciosas. And on those stones were inscribed the names of the tribes of Israel. Y sobre esas piedras estarían escritos los 12 nombres de las tribus de Israel. All right, so here's what we have. We have Aaron the high priest. Miren lo que tenemos. Tenemos a Aarón el sumo sacerdote. And we know that a priest is someone who acts as a mediator between God and man. Y nosotros sabemos que un sacerdote actúa como un mediador entre Dios y los hombres. And he bore the names of Israel on his shoulders. Y él llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros. And it says he shall bear them. Y él dice que él los llevará before the Lord. Delante del Señor. So as the priest, así que como sumo sacerdote, Aaron takes the people of God. Aarón toma al pueblo de Dios into the presence of God. A la presencia de Dios. So what is the point? Ahora, ¿cuál es el punto? It points to Jesus Christ. Él apunta a Jesucristo. Who is our great high priest? Quien es nuestro gran sumo sacerdote. And Christ has the strength and power to uphold his people. Y Cristo tiene la fuerza y el poder para sostener a su pueblo. In the very presence of God. En la misma presencia de Dios. The New Testament teaches us that Christ has passed through the heavens. El Nuevo Testamento nos enseña que Cristo ha cruzado los cielos. And carried us with him. Y nos ha llevado con él. Thereby giving us the right. Por lo tanto, para darnos el derecho and privilege to approach God. Y el privilegio de acercarnos a Dios. God will accept us because Christ upholds us. Dios nos aceptará porque Cristo nos sostiene and represents us. Y nos representa. God cannot cast away us. Dios no nos puede expulsar o lanzar without casting away his own son. Sin expulsar o lanzar a su propio hijo. And God cannot cast away his own son. Y Dios no puede expulsar, lanzar a su propio hijo. And so, as priest, así que, como sacerdote, Christ represents us as his people, Cristo nos representa como su pueblo. Before the very presence of his Father. Delante de la misma presencia del Padre. And so, Hebrews, así que en Hebreos, teaches us, therefore we are able then, nos enseña, allí se nos enseña que por lo tanto somos, podemos entonces to come boldly into the presence of God. Entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Because there our high priest sits. Porque allí nuestro gran sumo sacerdote está sentado. Right, now think of Israel during this time period. Bueno, pensemos en Israel durante este periodo de tiempo. Very conscious of their own sin. El pueblo de Israel muy consciente de su propio pecado. Think of the great comfort they had. Y piensen en el gran consuelo que ellos tenían. When they looked and saw Aaron, the high priest. Cuando ellos miraban y veían a Aarón, su sumo sacerdote. Go further into the court than they were permitted. Que entraba más allá de los patios donde ellos no eran permitidos. With their names on his shoulders. Él entraba allá a sus patios con sus nombres en sus hombros. And what a great comfort that would be that they knew they had a high priest. Y qué gran consuelo ellos tenían que sabían que tenían un sumo sacerdote.
And if they have that comfort just by looking at the picture. Y si ellos tenían tal consuelo solamente mirando a la representación, al cuadro, and then looking beyond the picture to the reality. Y luego mirando más allá de esta representación a la realidad. How much more comfort should we have? ¿Cuánto mucho más consuelo deberíamos nosotros tener? Because we don't look at the picture anymore. Porque yo, nosotros ya no miramos al cuadro, a la representación. We have the substance. Nosotros ya tenemos la sustancia. I don't know if you all know the song. There's a song that we sing in America called Before the Throne of God Above. Yo no sé si ustedes tienen este himno acá en Colombia. Dice, delante del trono del Dios arriba. And it has a particular line in there that talks about how our names are written on his hands. Y tiene una parte especial que dice que nuestros nombres están escritos en sus manos. And our names are graven on his heart. Y que nuestros nombres están grabados en su corazón. And it's a beautiful hymn that reminds us that we are where Christ is. Y eso es un himno que nos recuerda, un himno hermoso que nos recuerda dónde está Cristo, que nosotros estamos donde Cristo está. Because of our union with him. Debido a nuestra unión con él. And this is the reality that you have as a believer. Y esta es la realidad que ustedes tienen como creyentes. When Jesus Christ ascended into heaven. Cuando Jesucristo ascendió al cielo. Paul says in Ephesians 1 that he was ascended into the heavenly places. Pablo dice en Efesios 1 que él ascendió a los lugares celestiales. And Ephesians 2 says, y Efesios 2 dice that when we were quickened by God's grace, que cuando nosotros fuimos revividos por la gracia de Dios, he caused us to be seated in the heavenly places. Él hizo que nosotros nos sentáramos en los lugares celestiales. So let me ask you this question. Así que les voy a hacer esta pregunta. Where are you right now? ¿En dónde están ustedes ahora? Ustedes pueden decir, ¿qué pregunta más ridícula? Estoy enfrente de usted. That's where you are physically. Físicamente, ahí es donde ustedes están, enfrente. But where are you right now, spiritually? Pero espiritualmente, ¿dónde están ustedes ahora? The heavenly places. Sí. That's beautiful. Eso es hermoso. Now that is a spiritual reality that we all have. Ahora esa es una realidad espiritual que todos nosotros tenemos. And nothing can separate you from that. Y nadie puede separarnos de esa realidad. No matter all the chaos and difficulties that you face in this life. No importa el caos o las dificultades que ustedes enfrenten en esta vida. You are where Jesus is. Ustedes están donde Jesús está. Now let me ask you this question: where is Jesus? Ahora yo les quiero preguntar, ¿dónde está Jesús? Yeah, what a ridiculous question! You've already said he's ascended. ¿Qué pregunta más ridícula? Ya dijiste que había ascendido. But where is Jesus spiritually? Pero espiritualmente, ¿dónde está Jesús? With you right here. Está contigo justo aquí. No one can separate you from that union. Nadie puede separarnos de esa unión. Because he is your great high priest. Porque él es nuestro gran sumo sacerdote. In theology we call this our throne union with Christ. Y en teología llamamos a esto nuestra unión de trono con Cristo. And if you ask me how to explain it, y si ustedes me preguntan cómo explicar eso, say, I don't know. Yo le diría no sé. But is it true? Pero es una verdad. The word teaches it. La palabra lo enseña. That Christ has your name on his shoulder. Que Cristo tiene nuestros nombres sobre sus hombros. And he represents you before his father. Y él nos representa delante de su padre. Just as Aaron. Justo como Aarón. But in a greater way than Aaron. Pero en una forma mayor que Aarón. Had the names on his shoulders. Así como él tenía los nombres sobre los hombros. And he represented the people before God. Y representaba también al pueblo ante Dios. But Exodus 28 goes on and teaches us another picture. Pero Éxodo 28 continúa y nos enseña otra representación, otro cuadro. In verse 29 it says. Miren lo que dice el versículo 29. And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart.
Dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y así que tenemos una repetición de que Aarón llevará los nombres. The first picture is on the shoulders. La primera representación que vimos fue que los llevaba sobre sus hombros, which represents strength, lo que representa fuerza. But here now we see the names of Israel on the heart. Pero aquí vemos ahora los nombres de Israel sobre el corazón. And so the picture is this breastplate made of fine linen. Y tenemos allí un pectoral hecho de lino fino. Four rows of precious stones, con cuatro hileras de piedras preciosas. Totaling 12 stones. Y allí en total 12 piedras. Each stone with the name of one of the tribes. Cada piedra con el nombre de cada una de las tribus. And being over the heart represents or points to compassion, sympathy, love, and mercy. Y el hecho de que esté puesto sobre nuestro sobre el corazón implica que hay compasión, simpatía, amor, y misericordia. And so what is the message or what is the point? Ahora, ¿cuál es el mensaje y cuál es el punto? Nothing compares to the sympathy, compassion, and love. Nada se compara a la simpatía, la compasión y el amor that Jesus Christ has for his people. Que Jesucristo tiene por su pueblo. He is touched with the feeling of our infirmities. Él es tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades. And he ever lives to intercede for you. Y vive para siempre para interceder por nosotros. So, the names on the shoulder. Así que los nombres en el hombro. Jesus has the love and the mercy and the compassion. Jesús tiene el amor, la misericordia y la compasión. For you. Por nosotros. In whatever situation you are in. En cualquier situación que nosotros estemos. When you go through a trial. Cuando ustedes pasan por pruebas. What is one of the first truths that is often doubted in those moments? ¿Cuál es una de las verdades que a menudo se duda en estos momentos de prueba? Does God love me? ¿Dios me ama? Él es la verdad. And what this breastplate teaches us? Y lo que este pectoral nos enseña is that we have a great high priest. Es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Who has our very names que tiene nuestros mismos nombres on his heart, sobre su corazón. There is no compassion like Christ's compassion. No hay compasión igual a la compasión de Cristo. There is no high priest like your high priest. No hay ningún otro sacerdote como nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. And there's never a moment. Y nunca ha habido un momento where he does not care for you. Donde Él no se preocupe por nosotros. Hebrews 7 teaches us that he ever lives to intercede for us. Hebreos 7 nos enseña que Él intercede por nosotros para siempre. I think we may have referred to this even last night. Yo creo que yo debía haberme referido a esto anoche, creo. When you sleep, Jesus is praying for you. Cuando ustedes duermen, Jesús está orando por ustedes. When you wake up, Jesus is praying. Cuando se levantan, Jesús está orando por ustedes. When you take a final exam, Jesus is praying. Cuando ustedes toman los exámenes finales, Jesús está orando por ustedes. He ever lives to pray and to intercede for you. Él vive para siempre para interceder por nosotros. I wish that there is a way that I could communicate. Ojalá hubiera una manera en la cual pudiera comunicar the beautiful picture of Aaron, este cuadro hermoso de Aarón, and do justice to the reality of Christ. Y hacerle justicia a la realidad de Cristo.
And you almost get the sense in the book of Hebrews. Y casi que obtenemos el sentido en el libro de los Hebreos. That there's really nothing more that could be said. Que hay realmente nada más que pueda ser dicho. Other than we have a great high priest. Otra cosa que nosotros, otra cosa que pueda ser dicha que, de que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. And Moses goes on in Exodus 28. Y en hecho, y en Éxodo 28 Moisés continúa. In verses 36 to 38. En los versículos 36 al 38. To show us that there's one more piece of garment that Aaron bears. Y nos muestra que hay otra parte de las vestimentas que Aarón lleva en sí, sobre sí. In verse 36 it says, "And you shall make a plate of pure gold and grave upon it." Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, like the engravings of a signet, holiness to the Lord. Como grabadura de sello, santidad a Jehová. And you shall put it on a blue lace, y la pondrás con un cordón de azul, that it may be upon the mitre, y estará sobre la mitra. Upon the forefront of the mitre it shall be, por la parte delantera de la mitra estará. And it shall be upon Aaron's forehead, y estará sobre la frente de Aarón. That Aaron may bear the iniquity of the holy things, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. And it shall always be upon his forehead, that they may be accepted before the Lord. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. So here's the picture. Aquí tenemos entonces el cuadro. A crown with the words, holiness to the Lord. Una lámina de oro con las palabras santidad a Jehová. This is a reminder that no man can see the Lord without holiness. Este es un recordatorio de que ningún hombre podrá ver al Señor sin santidad. But remember, in the Mosaic covenant with all of its regulations, pero recuerden que en el pacto mosaico con todas estas regulaciones, we're reminded of our unholiness. Allí se nos recuerda de nuestra falta de santidad. But God in his grace gives us this picture, pero Dios en su gracia nos da este cuadro, that here is a priest who will wear a crown on his head that says holiness to the Lord. Que aquí tenemos un sacerdote con una lámina de oro fino que dice santidad al Señor. And the people who had sinned and were unfit to approach God. I'm sorry. The people had sinned and were unfit to approach God. Y las personas que tienen pecado y no pueden acercarse a Dios. But with this crown, pero con esta lámina de oro, that says holiness to the Lord, que dice santidad a Jehová, he wears it while it says that he may bear their iniquity. Y él se la pone encima, como dice allí, para llevar las iniquidades cometidas. So what is the point? Así que, ¿cuál es el punto? The great high priest, el gran sumo sacerdote, fulfills the picture by being himself holy and blameless. Completa el cuadro por siendo en sí mismo santo y sin mancha. Even Aaron had sin. Aún Aarón tenía pecado. And he would first have to make a sacrifice for his own sin. Y él tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados. And then a sacrifice for the people. Y luego él podía sacrificar por el pueblo. But our great high priest had no sin. Pero nuestro gran sumo sacerdote no tuvo pecado. He in his very being. Él en su propio ser. As our great high priest, como nuestro gran sumo sacerdote, is holiness unto the Lord. Es santidad a Jehová. And as that pure and spotless and blameless priest, y como este sumo sacerdote puro, sin mancha y sin pecado, he was able to offer himself a sacrifice. Él fue capaz de ofrecerse a sí mismo como el sacrificio. Because he was holy. Porque él era santo. And so in our union with Christ, así que en nuestra unión con Cristo, we have full pardon and access before the throne of God. Nosotros tenemos un acceso completo delante del trono de Dios. In union with our great high priest, en unión con nuestro gran sumo sacerdote, we are holy.
Nosotros somos santos. That is amazing truth. Y eso es una verdad extraordinaria. And we are made holy by that once for all sacrifice. Y nosotros fuimos hechos santos por ese sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. There's no need for another sacrifice. Ya no se necesita otro sacrificio. Because Jesus is holiness unto the Lord. Porque Jesús es santidad a Jehová. And so when we look at Aaron's garments, así que cuando nosotros miramos a las vestiduras de Aarón, they teach us something about the great high priest. Ellas nos enseñan algo acerca del gran sumo sacerdote. And if we only look at Aaron's garments, y si nosotros solamente miramos a las vestiduras de Aarón, and see that as high priest he got to wear really fancy clothes, y ver que él como sumo sacerdote tenía que vestirse estas ropas tan lujosas, we're missing the point. Nosotros, si miramos solamente eso, estamos perdiendo todo el punto. Moses is giving us an intentional object lesson. Moisés aquí nos está dando una lección objetiva intencional to point us to the substance of the picture. Para apuntarnos hacia la sustancia de la representación, del cuadro. Who is much greater than Aaron. Quien es mucho mayor que Aarón. And so the people of Israel, así que entonces el pueblo de Israel, would not have put their hope in the high priest, no solamente no pondría su esperanza en el sumo sacerdote, but in the future high priest, sino en el sumo sacerdote futuro. And Hebrews 7 tells us that was the intended point. Y Hebreos 7 nos dice que ese era el punto intencionado. Of the Aaronic priesthood. O el propósito, o hacia donde apuntaba el sacerdocio aarónico. Do you have any questions on that? The next section that we're going to look at. Bueno, ¿tienen preguntas al respecto? La siguiente sección que vamos a tratar is what the tabernacle represents. Es lo que representa el tabernáculo. About the Christian life. Acerca de la vida cristiana. So if you have any questions before that, this would be a good time. Bueno, si tienen preguntas antes de eso, pues aprovechen que este es el momento. If not, si no, let me encourage you to think upon. Los quiero animar para que piensen. The point of the message. En el punto del mensaje. And the great benefit that you have. Y el gran beneficio que ustedes tienen. In union with Jesus Christ. En la unión con Jesucristo. That you can never be separated from. Que ustedes nunca podrán estar separados de your great high priest. Su gran sumo sacerdote. And to use Paul's language in Romans 8. Y para usar el idioma o el lenguaje de Pablo en Romanos 8. No famine or pestilence. Ni hambruna ni pestilencia. Nakedness, peril or sword. Ni desnudez. Ni peligro, ni espada. Principalities or powers. Ni principados o potestades. Rulers. Ni gobernadores. Can ever separate you from your priest. Jamás podrán separarnos de nuestro gran sumo sacerdote. And even when you may not be thinking about it. Y aun cuando ustedes puedan que no estén pensando en ello. Jesus is still praying for you. Jesús todavía está orando por ustedes. He does not pray for you only when you think about it. Él no solamente ora por ti cuando tú piensas en esto. He ever lives to do this for you. Él vive para hacer esto para siempre. And the Old Testament. Y el Antiguo Testamento. And the New Testament. Y el Nuevo Testamento. Together. Unidos. Heightens our understanding of the great work that Jesus Christ has done on our behalf. Esto nos da un gran entendimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor. And I pray that that would be an encouragement to you. Y espero que esto sea de ánimo para ustedes. If no questions, then we can take a break. Entonces vamos al descanso si no hay preguntas. Mm-hmm.